amigos, seguimos aquí en La Voz Responde, seguimos con este programa que estamos dedicando a la materia de prevención de riesgos. Pues bueno, a todos nos ha sobrecogido ese accidente que ha habido en una discoteca de Madrid, en concreto en Madrid Arena, que ha desgraciadamente causado, pues provocado la pérdida de la vida de cuatro jóvenes, ¿no? Que por cierto es un tema que dejaremos para el final del programa. Y bueno, estamos aquí con Jorge un poco tratando de explicar todo esto, la normativa de prevención de riesgos, qué ocurre si no se cumple. Pero bueno, hay cosas que nos suenan a todos, pero la gente no sabe muy bien qué es. Por ejemplo, ¿qué es un plan de prevención? Bueno, pues además es como dicen algún político, me gusta que me hagas esta pregunta, porque es el documento clave o el documento guía, o por lo menos así lo entiende Mugatra, que condiciona y marca el calendario de todas las acciones preventivas que hay que hacer en una empresa. Y cuando digo acciones preventivas, para que nos entendamos, quién hace, cuándo hay que hacer la evaluación de riesgos, quién hace, cuándo hay que hacer el plan de emergencia, quién se encarga de elegir los equipos de protección y cuándo se le entregan y cómo se registran. Es decir, es, digamos, la guía de lo que hay que hacer en materia de prevención en una empresa, con establecimiento de calendarios, plazos, responsables de quién hace qué y cuándo lo va a hacer. Es el documento maestro. Muy bien, y un plan de emergencia sería algo distinto, ¿no? Sí, un plan de emergencia sería el reflejo de una de esas actividades que, como digo, formarían parte de un plan de prevención. Es decir, la propia ley, en el artículo 20, dice que todas las empresas, en función de su envergadura, del tipo de instalaciones, del número de personas que pueden estar presentes, tiene la obligación de coordinar y dar las instrucciones precisas tanto a sus empleados como a las gentes que pueden haber y que no conozcan la instalación en ese momento, las instrucciones precisas para que en caso de una situación de emergencia todo se minimice. Eso es un plan de emergencia. Hay mucha confusión, ¿eh? Porque una cosa es lo que marca la ley de prevención en el artículo 20, que si lo leemos en sentido estricto afectaría solo a los trabajadores, es decir, ahí el empresario solo está obligado a proteger a sus trabajadores en caso de una emergencia. Pero hay otra normativa que complementa eso, que es toda la derivada de protección civil. Tiene que coordinar con el ayuntamiento, ¿no? Correcto, es decir, y solo en algunos casos, ¿eh? Vamos a decir toda la verdad. No todas las empresas tienen por qué tener un plan de autoprotección o un plan de emergencia, ¿no? Como desafortunadamente a veces se llama, que está mal llamado, ¿eh? Sino aquellas que tengan ciertas características, locales de pública concurrencia, espectáculos, cines, lo que ocurrió pues recientemente en el Madrid Arena. Sospechamos que no estaba muy al día, ¿no?, el plan de emergencia. No tiene por qué. Yo ahí me gusta ser cuidadoso y tener respeto a los profesionales. Aún no se sabe bien, como todo esto. Es el secreto del sumario, sí. Pero muy posiblemente lo que haya habido simplemente haya sido un exceso de aforo. Es decir, no tiene por qué estar mal diseñado, en principio, por lo menos yo no lo tengo por qué sospechar, el plan de emergencia de local. No tienen por qué estar mal los medios de detección de humo, de fuego, que en este caso no venían al cuento, pero que son medios de protección que se tienen en cuenta. Sí. Incluso los medios personales para hacer frente. Porque si está pensado para actuar frente a un determinado aforo y tú lo sobrepasas, difícilmente vas a poder poner en práctica un plan de emergencia que no está diseñado para eso. Sí, porque yo la anchura de las puertas. Claro, porque yo supongo que cuando elaboráis un plan de prevención, un plan de emergencia, obviamente se tiene en cuenta la cantidad de personas que pueden estar en un local, claro. Eso. Obviamente, por ejemplo, en este estudio de televisión salió un plan de prevención, un plan de emergencia distinto pues, que en el Teatro Jofre, por ejemplo, o que, en fin, o que un pequeño despacho de abogados, no tiene nada que ver. Y eso yo supongo que se aclara en el propio documento, ¿no? La cantidad de personas que pueden estar a la vez, ¿no?, en ese local. Es. Porque la gente piensa que esto del número de personas máximo casi solo se aplica en los ascensores, pero no, se realiza en cualquier local, claro. Sí, así es, Juan. Así es, porque de hecho hay que dimensionarlo así, la propia norma así te lo dice. Y se hace así por motivos, como te decía, porque las normas obedecen a criterios de sentido común. Yo para diseñar el número de puertas y su anchura, tengo que tener en cuenta la cantidad de gente que voy a tener que evacuar en un momento dado. Entonces no tiene sentido aquí, como el ejemplo que pones, o una cafetería, imagínate, en donde la evacuación del local en caso de incendio es espontánea, porque solo hay una puerta y
es fácil definirlo. Ahora, en un local que no conoces, que hay pasillos, que hay diferentes niveles de planta, donde hay sectores de incendio diferenciados, ahí hay que dar un pasito más. No es mucho más complicado, en esencia, pero la evacuación nada tiene que ver. Sí, bueno, yo la reconozco que desde pequeño siempre tuve, digamos, no curiosidad, pero sí cierta preocupación en las discotecas, que son casi todas, que se encuentran en sótanos, o sea, en lugares sin ventanas, y donde se ve claramente que hay solo un lugar de evacuación, porque uno siempre, hombre, no siempre, pero una vez en cuando piensa en lo peor y dice, pero si hubiese algún tipo de problema, es decir, tendría que ser muy rápida la gente para evacuar y poca gente, porque claro, en situaciones de alarma, pues en fin, no todos reaccionan igual, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí siempre me gusta, en fin, tomar como ejemplo un poco en un anglosajón, donde cuando hay cualquier desgracia la gente desaloja con tranquilidad, es decir, cierta flema. Claro, cierta flema, pero en el, en fin, el mundo latino, digamos, parece que tendemos más, ¿no?, a alarmarnos, ¿no?, y a realizar los desalojos, digamos, con menos normalidad, ¿no? Entonces, claro, ahí es, obviamente, yo no sé si eso se llega a ponderar los documentos de seguridad, el hecho, claro, de cómo va a reaccionar la gente. Es muy imprevisible, pero acabas de dar en el clavo. Es decir, en una discoteca, y depende del tipo de emergencia que provoque la evacuación, ¿eh? Si es un incendio en una discoteca, el humo provoca mucho pánico. Y es un poco lo que ocurrió, el humo, un fuego. Es, debemos de tener algún remanente ancestral que nos invita a escapar a velocidad. Pero yo puedo decir, en una discoteca, si empezamos a ver fuego, podemos incluso volver a pedir otra consumición, beberla, que nos da tiempo a salir, por muy mal diseñada que esté la salida. Es mucho más, complicado, claro, exactamente, es mucho más complicado salir de que te aplasten literalmente que, sí, que te asfixies, claro. Tanto es así que, de hecho, hay ciertas puertas que llevan un nombre, los dispositivos que las abren, que se llaman precisamente barreras antipánico, que son esas barras que todos conocemos para precisamente evitar que si nos empujan, nos aplasten contra las puertas, que fue lo que pasó en Madrid hace muchos años en la calle Alcalá. Sí, sí, en Alemania, en una fiesta el año pasado también ocurrió algo parecido, que en realidad de lo que parecen macro fiestas o macro festivales, lo que muere la gente es precisamente no de aplastamiento, más que de otra cosa, ¿no? Y los latinos, dices bien, que igual somos más, pues no sé si impetuosos, pero sí que tendemos. Un inglés posiblemente saldría con más flema. Esto no es así, ¿eh? Porque en una conglomeración tan grande como la de la que estamos hablando, el más pintado, pues igual no quieres tú correr, pero te ves arrastrado. Te ves provocado. Te ves arrastrado. Si sí. No es que lo haga uno, en caso que lo van a hacer. Es muy difícil de manejar, pero efectivamente en los planes se trata de, ahora, por poner un ejemplo muy gráfico, cuando diseñamos, por ejemplo, planes de autoprotección para guarderías infantiles, lo que no se nos ocurre es decir a los profesores que en caso de incendio griten fuego a los niños. Hay que decir al recreo, por ejemplo. Es decir, cosas que vayan encaminadas a calmar, a informar, porque tú estás informando igualmente que hay que irse, pero nada tiene que ver. Y lo que evitas precisamente es el pánico.